Bienvenidos una vez más a este subido podcast Autorregúlese. Cada vez lo tengo más comido la parte. Intro. su programa favorito con una audiencia devastadora. Gracias bueno. A nuestros 3 seguidores. Nuestros 6 seguidores. No, te veo bien, porque no es que tú conozcas a tantas personas. Yo sé. Eso si la gente supiera realmente la cantidad de amigos que tengo, realmente estaría todo el mundo muy orgulloso de mí. Yo estoy muy orgullosa de ti. Yo sé. Sí, no, Mariana no tiene tantos amigos. Bueno, te llamé para compartirte mis aventuras de invierno, mis aventuras invernales y mis aventuras de entrenamiento físico. A ver cómo te está yendo últimamente. Pues no, ahí vamos como retomándola, pero sí, después de festividades fue un totazo bien duro este invierno, como que se me ha olvidado que estaba en invierno y otra vez empecé el invierno, pero pues ¿cierto? Ahí vamos. Y además tú, este es el primer invierno que te has tenido que mamar desde el principio hasta el final. Es el cambio, porque una cosa es aterrizar a una cosa diferente, es como cuando uno va de paseo en Colombia de una estación a otra estación y dice, bueno, llegué y aquí es así, así era antes, pero esto de ver cada día un poquito más, un cambiecito más. Porque cada día es más corto, cada día es más corto, cada día es más corto. Uy, no, pero a partir del 21 de diciembre yo estoy aquí de... lo que sea, va a empezar a alargar. Esos 5 no me minutos si más frío, de luz. Pues. Hombre, duro. Es una cosa cacorra. ¿Y a ti te da durísimo? A mí me da extremadamente mal. El año pasado fue una cosa espantosa. Además que el año pasado vino con la muerte del abuelito de mi esposo. Y eso me destruyó demasiado temprano en el año. Como que normalmente empieza mal en octubre. O en noviembre, pero está... En julio yo ya estoy... Después de Semana Santa. No, entonces empezó en septiembre, porque normalmente mi oscilar es que empiezan los días más cortos, y la Mariana hace esto. Si llego a tener alguna discusión, si llego a tener cualquier cosa, y de ahí para allá, entonces es como el... Hasta que ya los días son más largos y ya el ánimo me mejora. Estoy súper bien. Pero este año particularmente he estado muy estable y he estado igual. Un poquito, te escucho quejarte un poquito menos. Eso ha sido también para mí de este lado. No, ha sido, vamos bien. Es cierto que me he quejado menos y estoy menos reactiva. Según mi señor esposo, no estoy tan podrida como los años anteriores, porque es que yo soy una delicia para tener alrededor en invierno. Tengo que... Qué maravilla. Tengo que... A mí solo me hace amor, porque... No, eso es horrible. Yo me he aprendido con los años que no soy la princesa perfecta que pensé que era. Pensaste que eras una princesa perfecta. Obvio. Obvio. Sí, no soy la mejor compañía invernal que existe, entonces punto para mi chico. ¿Qué has hecho diferente o el ambiente es diferente? Pues es que tú sabes que yo tengo ciertos protocolos establecidos para invierno, entonces como que empecé muy temprano, me empecé a exponer un poquito más a la luz de por la mañana, Pero pues yo te lo juro que eso es que se te lo heredé, o sea, es puro entregado tuyo, pero ya los días que no salgo a caminar en la mañana, así esté nublado, incluso si está lloviendo, yo salgo a dar la vuelta, o sea, cuando llueve ya como camino sobre baldosín, yo digo, bueno, ahí me tengo que de pronto y no porque voy y me caigo y me rompo algo, pero los días que no salgo es la mala leche, el mal humor todo el día, digo... Y ese dolor de cabeza pendejo que da por la noche cuando uno ha estado todo el día respirando ese aire podrido de calefacción. Si alguien me ve por fuera, esa escena de doy el paso en la calle como... Y el aire, el vaho. Está bien, tomando mal humor. Y yo así como, la vida es bella. Pero es que, dime si no, o sea, yo, no ha habido una sola vez. Y obviamente me da muchísima mamera salir, porque salir es un fastidio.
Pero no ha habido una sola vez que yo vuelva a la casa de mal humor o que vuelva a la casa diciendo fue una mala decisión haber salido, no debía haber salido. Jamás, jamás. Todo de Que vuelvo a ahí la para casa y arriba. me debí haber sacado una sombrilla o algo así, o no elegí la chaqueta correcta, pero no, de eso nada Sí. de haber salido. Tengo un hueco en la bota. No, pero Ah, estén los zapatos viejos, pero el resto no, pero no, a mí me ha hecho muy bien. Y arranqué de primavera, pues con la cuarentena fue que arranqué a hacerlo, pero ahorita lo veo completamente necesario, ya de mental o lo que sea que haga, es verdad. y pues lo otro, la otra parte importante que esta vez lo estoy haciendo, que no hice el año pasado y que no había hecho los años anteriores, porque por miedo a que fuera demasiado, porque es que esa también es la otra, que cuando viene la estacionaria, es que las ganas de hacer cosas bajan apabullantemente. O sea, uno piensa, uno en verano, uno hace un montón de planes. No, yo voy a seguir caminando, yo voy a salir a trotar, uno simplemente se abriga, no sé qué. Pero es que es impresionante cómo cambia la motivación que uno tiene para hacer cosas. Es que cuando uno tiene depresión, uno no tiene ganas de hacer ni una mierda, nada, cero, no, no, no. Entonces, por ejemplo, yo sé y estoy consciente que hacer cardio es bueno para la depresión. Si alguien me dijera en este momento, o si alguien me dijera cuando estoy deprimida, oye, pero ¿por qué no vas y trotas? Sería así como lo digo a veces, sería básicamente que alguien me dijera, oye, ¿por qué no te cortas una mano y te la comes? Sí, o sea, Lo típico. cero, jamás, no, típico. Pero entonces, esta vez tuve la oportunidad de empezar un programa en el grupo de Quillo Gains, que se llama, ellos tienen programas de entrenamiento online, que se llaman bootcamps. Yo ya había hecho bootcamps antes, pero siempre en primavera o siempre en verano, que tengo así como el super drive. Y es un programa de 8 semanas que te da como unos resultados, la locura, y estás completamente ¿De ahí ahí. fue que salió esto? ¡Ay, Es de ahí que, fue mamá, si uno ve esto y se va al espejito, ¿no? Yo sé, tengo Yo quiero turupe, un estoy hombrito demasiado feliz. así, esta curvita, es lo más bonito. El gordo de la axila, que ya no es gordo de axila. Yo dije, es demasiado para el invierno, es demasiado para el invierno, no, no tengo realmente muchas ganas, pero tuve la suerte, mi hada madrina, ¿ah? Me insistió, no quería, pero yo dije, hagámosle de todas formas porque hagámosle. No me podía negar, Es todo en definitivamente casa, no me ¿verdad? podía negar. Es todo en casa. Es que esa es la ventaja, es que es todo en casa y yo me he hecho más o menos a equipo, pero ellos tienen la opción de que aun si no tienes equipo o aun si solamente tienes un par de mancuernas, de todas formas te hacen una rutina que te va a dar los mismos resultados que si tuvieras equipo. Es que eso es lo que me raya a mí la cabeza, es que es impresionante. Coño, la ciencia de deportología que está detrás de los principios de Keto Games, de todas formas pesa un montón. Entonces, tú pagas tu programa, son 8 semanas de que tienes un entrenador que está pendiente de ti, tienes una rutina de ejercicios que semana por semana tiene como una ondulación, digámoslo así, como que al principio empiezan de cierta manera, a la mitad sigue otros pasos y después termina de otra manera. Todas las semanas tienes que reportarte, todas las semanas tienes que tomarte fotos, todas las semanas tienes que dar resultados. Entonces es como que te mantienen, no es como que te venden la rutina y ya, chao, sino que te van agarrando de la manito y de la manito te llevan las 8 semanas. Entonces, si llegas a tener algún descalabro, como que, no, me comí un ponqué con tocino y entonces eso lo tienes que reportar y eso te lo ve tu entrenador ¿Y te en el regañan? este. No, obviamente que no, ellos son todos adorados, pero entonces te dan estrategias para que esa cagada que cometiste no se vuelva no se convierta en un mes de cagada o en un año de cagada.
sobre todo cuando uno está así como emocionalmente como en turbulencia, que todo es terrible y todo es el acabose y todo es la, mejor dicho, mira, tú no sabes qué bueno que me hizo ese madre, no sabes qué bien me hizo ese programa. Y no solamente pues por los turupes, obvio, porque damn, estoy deliciosa. No, no solamente eso, sino que ese sentido de comunidad, porque obviamente, you know me, si yo no estuviera en cuarentena, igual no es que yo tenga un millón de amigos como José Luis Perales. Eso le da a uno un sentido de comunidad y de gente que está pendiente de uno todo el tiempo, realmente están pendientes de ti todo el tiempo. Entonces ellos funcionan con un grupo secreto en Facebook y funcionan con la comunicación que tú tienes directamente con tu entrenador. Pero es que es impresionante la como lo positivo que es tener estructura. Es que cuando uno tiene depresión, no tener estructura es caos total. Yo pienso que la peor combinación que hay para una persona que tiene depresión es no tener trabajo, por ejemplo. Necesita todo el tiempo alrededor de solamente de eso. Entonces, si tú tienes, si tú, por ejemplo, si a mí me ha pasado así, de estar con depresión y no tener que levantarte temprano a hacer nada que alguien te pida, ¿sí me entiendes? Uno pensaría, no, pues date, no, duerme tranquila, haz las cosas con calma. No. Yo no sé, lo he experimentado de las dos formas. Es la forma más fácil de entrar en caos absoluto del que nunca vas a salir, es no tener una estructura en el día. Es lo peor que puedes hacer. O sea, para cualquier persona, pero para una persona que tiene un problema de desequilibrio mental, no tener estructura es lo peor. Y esto fue exactamente lo contrario. Porque obviamente tú tienes que hacerte un plan, porque es una cosa por la que estás pagando, es una cosa que es de muy buena calidad. Tú tienes que hacerte el plan para desayunar a ciertas horas, tienes que hacerte el plan para hacer el ejercicio a ciertas horas, tienes que, además no solamente para en eso, sino que tienes que hacer cierto seguimiento, tienes que anotar tu comidita, tienes que, no, o sea... Te vuelves más consciente de tus movimientos, de tus rutinas, y si sabes que solito no vas a hacerlo por, o sea, porque tienes... ya sea una depresión, que eres desconcentrado, que eres lo que sea, pero ese tipo de feedback es justo el que necesitas para avanzar. Y para sobrellevarla. O sea, no pensé que me fuera también, yo pensé que iba a colapsar por ahí a la mitad. No, yo pensé cualquier cosa que te empieza a motivar, el resultado te va a generar ese, como impulsar a hacerlo más. También. Y la otra vaina es que yo tengo un poquito de experiencia con entrenamiento físico y con levantamiento de pesas y esas cosas. Entonces uno como que, uno piensa, no, pues yo tengo mis propias cosas, yo me hago mi propio programa o puedo repetir un programa anterior que haya hecho. Yo puedo sola. Sí, uno puede solo. Pero nada se compara a los resultados que uno tiene cuando uno está haciendo una cosa bien estructurada. Nada. Porque uno se vuelve complaciente, uno es complaciente de todas formas. O sea, tú, si tú, por ejemplo, y es que yo miro mi equipo... Si, por ejemplo, tú dices que vas a hacer... Si, por ejemplo, tú dices... ¡Ah, es el equipo! ¡Es que ahí está! ¡Él está ahí! Lo juguete. Sí, yo sé. Es lo mejor que me ha pasado. Pero incluso si tú no tienes equipo, tú lo podrías hacer. Pero entonces mi cuento va... Que, digamos que tú dices que vas a hacer una... Que vas a hacer cuatro series de sentadillas y vas a hacer... 20 repeticiones de cada sentadilla con un poquito de peso. Eso es lo que dices al principio. Después de la décima sentadilla dices, ay no, 20 no, hagamos 15. Y después de la segunda serie dices, ay no, pero ya como que tengo las piernas así como tensionaditas, mejor pasemos al siguiente ejercicio. Y eso es muy normal porque uno es complaciente con uno mismo, entonces uno quiere ser suavecito con uno mismo y uno se empieza a echar un montón de cuentas, como que, uy no, pero es que ayer hice un montón, uy no, pero es que mañana voy a subir y bajar escaleras un montón también, ay no, pero es que, ay no, es que tengo el periodo, ah no, es que me va a llegar el periodo. Y eso, a mí me pasa mucho, y eso que yo soy así maniática como soy normalmente. Y ya sé. Sí, así eres, pero todos te amamos, estás tal cual como eres. Ay, gracias, broma. No, pero sí, ha sido muy, muy chévere verte todo el avance, todos los cambios y todo, que siempre estás como, no solo investigando, sino llegando a la experimentación y ver qué sirve, qué no sirve, cambias, y pues claro, cuando uno
tiene el feedback ya uno a uno contigo y sabe que te enganchaste ya con uno, es porque funciona muy bien. Es cierto, yo experimento y sufro para que usted no tenga que hacerlo. Aquí está, es terrible. No, pero sí, de verdad sí funciona así. Funciona así. Y es que yo tengo buen filtro, porque tengo muchísimo tiempo y soy extremadamente experimental. No, eso es cierto. Si a mí me han dicho que haga tantas cosas tan raras y las he hecho y las que me sirven quedan y las que no, no quedan. Por ejemplo, esa cuestión que le dicen a uno, no, mira, si cuando tú estás, mi mamá me va a odiar por esto, cuando estés triste, sonríe y ya, el cerebro se lo cree. Usted dice, ya estoy feliz y el cerebro se lo cree. Sí, da risa, pero no, todavía estoy deprimida. Ah. Sí, una cosa es tener humor, otra cosa es denial. Esa es una cosa interesante, porque a pesar de que estoy estable y a pesar de que me río y soy normal y parcho, pues igual soy consciente que la tengo encima, porque estoy súper llorona. Entonces, como que no ver, por ejemplo, yo no puedo estar en Facebook cuando tengo la esta, y menos esos grupos que ponen cosas de reencuentros de perritos perdidos. No puedo. Además que yo veo un video de esos. Yo veo un video de esos y mi cerebro no entiende que era solamente un video, que podemos seguir con la vida, ¿no? Yo sigo llorando todo el puto día por el video del perrito. El otro día estaba viendo televisión y pasaron, era un documental de Navidad, donde un señor, donde tenían una tradición que cortaban un árbol grande y lo ponían en la plaza del pueblo y lo decoraban de Navidad. Entonces estaban esos documentales alemanes, huevón, que no, donde no pasa nada. Entonces estaban entrevistando al señor de la casa, del dueño de la casa, de donde estaba el árbol que iban a cortar. Entonces el señor se le ocurrió decir, ah, sí, es que ese árbol lo sembró mi abuelo, lo sembró mi bisabuelo cuando mi abuelo nació, entonces ya lo vamos a cortar. Yo, mira, pero ¿por qué me haces eso? O sea, si tú sabes, yo apoyo tanto que si tienes ganas de llorar, yo voy a ayudar. No sé, y el Frank me voltea, mira, es como, ¿estás llorando en serio por un árbol? Es el Sony. Es como, pero si tú ni siquiera conoces ese árbol, me dice. ¿Qué ha hecho ese árbol por ti en la vida? ¿Qué? Pero sí, entonces eso es lo tengo encima completamente. Entonces, porque estoy extremadamente agradecida y porque realmente yo encuentro algo que me sirve y quiero compartirlo inmediatamente. Entonces, traje al Buena Onda de Luis, bella señor, para que nos explique todavía más cómo es que funcionan los programas de Keto Gains, para que nos explique también qué clase de información está disponible gratis, porque ellos tienen un montón de información disponible gratis, que digamos no es tan chévere como el bootcamp, pero es algo que se puede usar. Y además, para que hablemos también de los suplementos y las cosas que también han hecho la diferencia en la forma en la que me concentro, en la forma en la que me ayudo a mí misma. By the way, ¿cómo te fue con mis sales? Muy chévere. Además, bueno, sí, obviamente todo el tema, yo a ti te hago caso e intento también probar cosas para que en la salud me vaya muy bien. Normalmente funcionan, por lo que dices, pero además son riquitas. O sea, sabes, como que uno ya no está pensando en me tengo que comer esto al día porque hoy me hacen falta 800% de ribosoma, y sino además es tengo ganas, me quiero refrescar. Y ese cosito de refrescar, porque son sabores interesantes. Sí. Yo llevaba un tiempo tomando agua con limón y le ponía sal. Y claro, eventualmente como uno se empieza a sentir bien, ya le encuentro un sabor, pero la dinámica, hacer toda la preparación y demás, además eso que uno esté ahí con cosas. Yo sé, la gente lo mira uno chistosito, además que de todas formas, a pesar de que sabe, o sea, de que no sabe repulsivo, como al principio, de todas formas es agua con sal, güey.
Pero estas, claro, te dan una variedad de bebidas al día y es como que te terminan de despertar. Justo esos momentitos de hoy está muy oscuro, ¿será que salgo? ¿Será que no? Como uno normalmente pues se levanta a tomar líquido, cuando son, yo no sé, realmente es que lo que te digo, yo te pregunto sin saber porque no hago toda la investigación, pero pueden ser esas sales porque realmente ese momentito de que se le quita uno la pereza o se siente un poco más despierto, como yo no sé qué es exactamente lo que hace, pero como más, como con más energía, o en las mañanas cuando empiezo a hacer a trabajar o a concentrarme en algo con la bebida ahí al lado, como que no, o se me olvida la pereza, o se me olvida ese bajón de estos días sin luz, que no he visto el sol en 2 semanas, como que la llevo más tranquila, yo no, y la verdad es que desde que me las mandaste y las probé, sí ha habido un como días de más lucidez, pues. Es que tiene Así sentido. chévere. Normalmente es que uno no le para muchas bolas y uno no está programado para darle bolas a los electrolitos. Y normalmente uno siempre tira a hacer la vida lo más fácil posible sin necesidad de complicarse la vida. La cuestión es que cuando a uno le dicen hidrátate, uno solamente piensa en tomar agua. La cuestión con los electrolitos es que el cerebro flota en fluido y las neuronas solamente pueden hacer sinapsis si. O sea, son impulsos eléctricos de una a otra. Si tus electrolitos no están al punto, si no están en las proporciones que tienen que estar, eso no sucede o sucede mediocremente. Entonces yo no sé si a ti te ha pasado, digamos, en verano, cuando uno suda bastante, o digamos así al mediodía, Melgar con el carro, que uno dice, es que el clima caliente no es para mí porque es que yo me enchoncho. Es porque tus electrolitos están en el culo. En el momento en el que tú te tomes una mezcla de estas, porque no solamente estamos hablando de magnesio, que la gente dice, ay, no, eso es más falta de magnesio, tiene un calambre, eso es falta de magnesio. No, ese magnesio, ese potasio y el sodio, sobre todo el sodio, porque a la gente le da terror la sal. A la gente le da terror comer sal. Y el problema es que si tú no consumes suficiente sodio, no absorbes suficiente potasio y no absorbes suficiente magnesio tampoco. Entonces se van todos a la mierda. Si tú sudes Me demasiado, se encanta van que todos a todo la eso me esté mierda. pasando adentro sin que me entere y yo estoy feliz tomándome el juguito del Entonces, día. si estabas teniendo un poquito de niveles de sodio deficientes y estabas enchonchada, cosa que uno normalmente no se da cuenta, que uno está enchonchado, hasta que uno deja de estar enchonchado. Entonces, a veces, digamos, uno está con ese enchonche, uno se tomó café y pasa un poco. Porque el café tiene potasio, mucho. Uno no piensa en eso tampoco. Además de la cafeína, obviamente que es un estimulante, el café tiene potasio. Pero el café es diurético. Entonces, después de que te pase el efecto del café, vas a quedar todavía más deshidratado. Es horrible ir al baño con café. Con tu chichi oliendo a café. Sí, muy Pero simbiótico. entonces. No me Pues gusta. yo me tomo el de chocolate con el café, entonces no me siento tan miserable que se me van a escapar todos mis preciosos electrolitos, porque me estoy poniendo mis electrolitos de café. Además que sabe muy rico. ¿Cómo te parece el chocolate? Rico con el café, Lea. Lo que te digo, o sea, a mí sí me gusta como probar varias cosas, o sea, como que no todo el día, porque además se pierde el efecto cuando todo el tiempo tomas lo mismo, ya después no se da cuenta, pero poderle darle variedad, no se lo he echado todos los días, pero también es que es como para momentos especiales, Yo pero el sé, lo café, estás ahorrando. pero el saborcito, lo que te digo, o sea, aparte de que todo el más maravillas que debía hacer, el saborcito me parece muy chévere, o sea, como cambiarlo. Y es el típico cuando te vas a un café y pides un latte con canela y, o sea, como que Yo darle la variedad. sé. Pero además, si es algo que encima me va a hacer bien, pues, ¿por qué no? Es lo que siempre digo, si te va a ayudar y está rico y te hace bien y lo sientes, pues, ¿por qué no hacerlo? O sea, no va a sobrar para nada. Y parece que como facilita la comunicación entre las neuronas, también tiene efectos sobre el estado de ánimo. Eso es otra investigación que no he leído mucho porque he estado muy vaga, pero la próxima vez que hablemos la voy a leer bien y Ya te le voy tengo a los traer todo el dato. electrolitos,
Cuando se te acabe, tienes que avisarme porque tengo todavía y yo te la mando. ¿Es el no, código? No aburres. Ahora, en la descripción del video, chicos, si quieren probarlos para Drink Element, que va directamente a una cosa que se llama Value Bundle, que es una caja con 4 cajas de 30, que tú puedes escoger los sabores. O sea, tú compras 3 cajas, te regalan una caja y puedes escoger los sabores. Les este recomiendo el citrus. Les recomiendo el citrus, que es para hacer margaritas. Pero es margaritas todavía. Es más, margaritas que no te van a dar tanto guayao. El de chocolate, imperdible. El mango chili es súper interesante. ¿Cómo te fue con mango chili? Cuando dices interesante, es una mezcla. Tiene un aftertaste que resulta divertido, pero es muy confuso. No podía. Es divertido, decir, pero da un poquito de miedo. No, la cosa es que yo no soy tan buena con el picante. Y no es un picante que te. Que tienes el sabor, es como tanto la sensación. Porque si uno sí siente el saborcito de mango, pero es que. Y a lo último. Es como súper retraso. Pero es interesante, sí, es también. Aquí en la casa sí les gustó un montón, no, así de como, ¡ay, ya, tan chévere! Lo importante y lo que hay que tener en cuenta es que cualquier cosa que vayas a hacer con mango chili, mézclalo a un brazo de distancia, no te quedes encima del vaso respirando eso, porque no es chévere. Y el otro que es favorito mío es el lime habanero. También es picante. ¡Ay, delicioso! Ese se lo he hecho a la ensalada de atún. Está una chimba. Claro, es que no solo se lo puede, pues, como sal. Lo puedes echar en cualquier cosa. Lo puedes echar en cualquier cosa. Entonces, lo he intentado por ahí. Voy a intentarlo por ahí. Hay gente que adoba el pollo con mango chili antes de echarlo al horno. Yo vi una receta en YouTube. ¿La mandas? Voy a intentarlo por ahí. Yes. No, y me avisas cuando se te acaben, yo te mando. Entonces, chicos, si quieren montarse, si se antojaron y quieren montarse en el tren Drink Element, vayan a la descripción del video y ahí están los dos links, además de tener la deliciousness de las sales y todos los beneficios de los electrolitos también. Si ustedes usan esos links para comprar Element, van a poder apoyar mi trabajo. Entonces, todo el mundo gana. Todo redondo. Tu cerebro, Marianita, tu cerebro, tus calambres. Bueno, entonces, chicos, me voy a traer a Luis. Igual, si están interesados también en alguno de los programas de Keto Games, que ya tienen como 2 clases diferentes, además que están en español completamente, voy también a dejar los links en la descripción del video, por si, you know. Te amo. Gracias. Enténdelo. Mus. Thank you. Entonces, bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de este su video podcast de mucha alcurnia y de una audiencia aterradora autorregulante. El día de hoy tenemos otra vez al maravilloso Luis Villaseñor. Luis, bienvenido de vuelta a tu casa autorregulante. Muchas gracias por la invitación, Mariana. Ahora, no te voy a hacer pasar otra vez por el mismo estrés emocional de presentarte y hablar tanta cháchara de ti contigo mirándome. Entonces, si alguien quiere saber quién es Luis Villaseñor, que ya deberían, pero si no lo saben, rápidamente les voy a contar que él es el creador y cofundador de Keto Games y es, yo creo que, una de las personas más útiles que muchas personas nos hemos encontrado en la vida, y ya se van a enterar por qué. Si quieren enterarse de más, pueden ir a ver el otro video. Vamos a poner el link en la descripción del video. Ahora mismo lo que quiero hablar y en donde quiero poner la atención es en una cosa que me acaba de suceder, que es la siguiente que te voy a contar. Perdón, si aquí el perrillo se escucha. Ay, ya sí. Llegó. Ah, no, anda aquí junto a mí, pero cuando oye ruidos. Estoy muy escandalosa. Sí, es muy escandaloso. No, yo. ¡Ay, cosita! ¡Lo amo! Oye, Benito, ver, es muy grande. Salúdalo. Hola, Benito. Benito. ¡Ay,
cosita, ¡ay, ay, que me está llamando! Oye, estoy aterrada porque Benito se ve tan pequeño en las fotos. Chiquito, pero bueno, es este tamañito. No, y la carita es enorme. Sí, no, sí tiene, aquí, mira, aquí ya. ¡Ay, sabe. Cosita, deliciosa! Y está haciendo mucho frío. Ay, me no, muero de amor. Hace frío, por eso trae su suéter de Navidad. Su suéter de Navidad. ¿Cuántos años tiene Benito? 3 y medio. ¿Tres y medio? Ah, es un chicuelo. Uh-huh. Es un chicuelo. Me engañó con el Silver Fox look que tiene alrededor del hociquito. Bueno, entonces, como te venía diciendo, tengo 40 años y me golpeó el hecho de que a mis casi 40 años estoy en la mejor forma que había estado en toda mi vida. Ni siquiera en mis 20s ni en mis 30s estuve o me sentí tan bien. Y eso es en parte, en una gran parte, porque me encontré con ustedes. Y de otra manera es porque no he tenido, digamos, cuando en mi tiempo de juventud no tuve la, digamos, la urgencia de cuidarme de ninguna manera. Entonces, pues simplemente me fui por el mundo siendo así insalubre, comiendo porquerías, fumando, qué sé yo, tomando alcohol, volviéndome loca, así como uno hace cuando está joven. Pero entonces resulta y pasa que la cuenta de cobro me llegó extremadamente temprano, con un montón de problemas de salud. Cuando yo vivo en Alemania, hace 10 años vivo en Alemania, y me golpeó el hecho de que tenía depresión estacionaria, que pues no me había dado cuenta antes, porque antes no tenía estaciones. Y además de todo, se me torció la espalda. De repente tuve que hacer algo al respecto, me vi en la obligación de hacer algo al respecto, lo cual me llevó muy lentamente y a pasitos muy pequeños a tratar de mejorar mi salud. En ese proceso de mejorar mi salud, me di cuenta precisamente de eso, que estoy en la mejor forma de mi vida en este momento, con 40 años, y que si yo no hubiera pasado por las malas experiencias que tuve, seguramente no habría tenido la urgencia de buscar cómo mejorar mi salud. En parte, por eso es que creé Autorregúlate, y en parte también por eso es que tengo esa actitud de que yo encuentro algo que me ayuda y quiero compartirlo inmediatamente. Y de eso es lo que quiero hablar hoy contigo, que quiero hablar, porque si yo pudiera ayudar a alguien, si yo pudiera transmitir esto que estoy sintiendo en este momento, aún así fuera una sola persona, mi misión estaría cumplida. Acabo de terminar un programa de 8 semanas de una cuestión que se llama Bootcamp, que suena súper militar, suena súper badass, en el que, primero que todo, perdí un montón de centímetros y gané otros centímetros de otras partes que no tenía. Y segundo, es la primera vez desde que tengo depresión en el invierno que no he tenido un punto de quiebre a este punto del año, que eso es algo que me vuelve loca. Antes de empezar yo a decir por qué y cómo, quiero, Luis, que para las personas que no conocen el programa, que no conocen Keto Gains, por favor explícanos qué es Keto Gains. Pues mira, es que es algo que he reformulado a lo largo de los años, porque precisamente este es un protocolo que empezó como un experimento en mí mismo, ¿no? Yo ya he contado mi historia 1000 veces, no la voy a repetir ahorita a fondo, pero yo empecé con ese tipo de alimentación, pues como muchos otros, por querer mejorar mi físico. Pero a la medida que la hice, me di cuenta que, y obviamente a la medida que iba aprendiendo sobre nutrición y sobre entrenamiento, te das cuenta que lo que comes sí obviamente cambia tu apariencia, te da fuerza, te da virilidad, te da vigor, te da salud. Pero también tiene un efecto muy fuerte en tus pensamientos, ¿no? Y es toda una cuestión bastante enrollada. La gente que estudia psicología lo va a entender un poquito mejor, o ya lo sabe probablemente. Pero el que tú te veas bien, obviamente, te incrementa la autoestima, y eso es una herramienta muy, muy poderosa, como todos sabemos, ¿no? Por un lado. Y eso afecta muchísimo también el cómo la gente te trata, ¿no? Y como, o sea, es algo que puede sonar muy banal, pero cuando una persona tiene una apariencia desaliñada, tiene sobrepeso,
las interacciones que tiene con las demás personas son muy diferentes, como cuando alguien va bien arreglado o está más es presentablemente en todos sus aspectos. Y suena de nuevo muy banal, pero es la realidad de la sociedad. Y ¿no? Yo, mira que yo no creo que sea banal, yo creo que es algo que es muy difícil de negar y que es una de las razones por las cuales es tan difícil tener sobrepeso. Porque la gente piensa que tener sobrepeso es simplemente la consecuencia de no ser perezoso. Tener sobrepeso tiene una cantidad de complicaciones psicológicas. No, no, porque claro. Porque la gente te percibe diferente, tú te percibes claro. A ti mismo diferente. O sea, tú, y hay muchas razones porque obviamente todos sabemos que engordamos porque comemos de más. Pero hay un sinfín de cuestiones que nos llevan a comer más. Y, por ejemplo, en caso de, está muy bien estudiado, gente que sufre de abusos verbales o psicológicos o físicos tiende a engordar porque lo usa como una protección. Sí. ¿No? Y hay muchos casos, de nuevo, no quiero englobar todo de una manera así muy práctica porque luego, ay, Luis, nada más, de nuevo, es muy banal y nada más narcisista y se ocupan las apariencias, no. O sea, yo pasé por muchas de estas etapas y para lo que una persona puede saber, puede parecer de una manera, hay que estudiar un poquito más. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto, como lo que estaba contando, es que el cómo te ves, el cambio de alimentación, primero, mejora obviamente tu apariencia. Esto hace que tu autoestima mejore, pero también mejora o cambia la forma en cómo funciona tu cerebro. El que estés comiendo de manera adecuada, mejora muchísimo cómo funciona tu cerebro y eso está también científicamente comprobado, ¿no? Tanto así que ya se está aceptando, por ejemplo, o se está llamando a el Alzheimer como un tipo de diabetes tipo 3 porque hay muchas indicaciones de que puede ser por una mala regulación de glucosa cerebral, ¿no? El abuso por años y años y años de estar consumiendo glucosa, causa cierta toxicidad a nivel neuronal y puede llegar a desarrollar Parkinson's, Alzheimer's y también ciertos tipos de depresión. De nuevo, son cuestiones que apenas están como que investigándose, pero por aquí apunta la ciencia. Entonces, el reducir esta toxicidad de glucosa empieza a mejorar mucho de estos síntomas o lo revierte en algunos casos, ¿no? Es algo que yo percibí. Cuando empecé a hacer la dieta, me sentía más enfocado, me sentía mejor, más lúcido, podía estudiar más periodos de tiempo. Y esto lo conoce mucha gente que hace este tipo de protocolos o que hace ayunos, que se siente más enfocado en lo que hace, ¿no? Y que a lo mejor presenta menos periodos de depresión. Esa es una, a mí ¿no? me quitó no, la tontera. O sea, es que fue impresionante porque es que yo no me había dado cuenta que tenía eso encima. Yo no me había dado cuenta. Yo pensé que eso era mi nuevo normal. Es que sabes que fue, sí, o sea, porque fue tan como tan gradual mi deterioro que no me di cuenta. Esto de muchos de estas enfermedades que tenemos hoy en día, diabetes, obesidad, todo lo que conlleva, es el clásico dicho de no es lo mismo que metas un camarón, perdón, o un cangrejo al agua tibia, lo vayas o la langosta, ¿no? A agua tibia, la vayas incrementando poco a poco hasta que se hierva, sí. O que la tires de trancazo al agua hirviendo, o nosotros mismos, métete al agua y vela calentando poco a poco y te vas adaptando al calor, o métete de trancazo al agua hirviendo y te quema. No, yo era la langosta. Así pasa. Entonces, y de repente me sacaron de la olla. Entonces yo estaba enloquecida, yo decía, pero ¿qué es esta cantidad de energía que tengo? Mira, después de años, mi esposo me dijo, yo a ti no te conozco más, yo no sé, no sé quién eres tú. Yo me levantaba temprano a trotar, loca, o sea, me levantaba temprano a desayunar, a trotar, tenía buen ánimo, de repente quería estar con gente, cuando yo nunca, jamás quiero estar con nadie, y es que fue impresionante como si me hubieran quitado las lagañas, pues los ojos, fue impresionante. Cambia bastante ese tipo de esas cosas. Y la otra es el entrenamiento también, ¿no? Por un lado genera endorfinas y, o sea, son dos cosas que van de la mano. Por eso lo acabas de mencionar. A mucha gente se le dice, muévete más, ejercita un poco más. Pero si los ves y los entiendes en la dinámica en la que están, no tienen ni energía para levantarse de la cama. Entonces, que les digas, haz ejercicio, para ellos es una cuestión monumental.
ni de locos, o sea, ¿cómo voy a ir a hacer? ¿No? Y en cambio, cuando cambias la alimentación, tu cuerpo empieza a funcionar como debe de ser. Como dices, tú crees que ya no puedes hacer ciertas cosas y dices, es que ya estoy en los 40, ya no puedo esto. No, eso no es lo normal. Es lo normal porque todos estamos, perdón la palabra, jodidos. Y entonces lo vemos como normal, pero no es como debería de ser. Es, o sea, recordamos que lo normal es lo que sucede en la mayoría de las personas. Y es muy diferente que sea a como debe de ser. Que sea óptimo. Así, exacto, que sea óptimo. Si lo vemos así, hoy en día en Estados Unidos y en América, prácticamente el 70% de las personas ya tienen una obesidad. ¿Es normal? O ya se está normalizando y en el punto de que ya hasta se está promoviendo el movimiento del Fat Acceptance Movement, que mucha gente sale con apologías de ámate y así. O sea, yo no estoy diciendo que se haga un señalamiento a las personas que tienen un sobrepeso, pero de ahí a normalizar y que se diga que son sanos, no estoy de acuerdo. El otro día estaba hablando con Patty, con Coach Patty, de eso, que ella me contaba de la historia de ella, que cuando empezó, la primera vez que tomó su porcentaje de grasa corporal, le salió en la forma morbidly obese, o sea, obesidad mórbida, y me dice que ese término ya no existe, porque tanta gente que la padece, que ya no aplica ni siquiera, sino simplemente se dice obesidad. En Estados Unidos, en las últimas encuestas, prácticamente el 70% de la población, en base al IMC, que no es una medida que me encante, es obesa. Ya, o sea, y en México probablemente estamos arriba. México tenía un porcentaje de obesidad más grande. Lo que nos gana Estados Unidos es en morbidly obese. O sea, ya estos Java de Hots monumentales que vemos que todos usan carritos. Ahí sí están desbordando más en Estados Unidos, pero no significa que estén peor allá. O sea, digamos que de cada, pongámoslo así, 7 o 8, de cada 10 personas, 7 o 8 están con un sobrepeso importante en México. Y en Estados Unidos pone que casi igual, 6, 7 de cada 10, pero a lo mejor son de carrito. Pero no, y de ahí de esos 7 de cada 10, 1 o 2 son de carrito o de tráiler. Porque ya ni siquiera el carrito los aguanta. Yo sé. Y es terrible. Es horriblemente triste. ¿Y sabes qué me da más estrés todavía? A los niños. Claro. Bueno, en México, ya la mayoría de los niños también, aquí no te quiero decir números porque no los tengo en la cabeza certeros, pero sí apunta también que casi, o sea, somos el país, si no es que andamos peleándonos con Chile. Chile es más. La prevención de niños diabéticos. Eso es aún peor, porque la diabetes hace unas décadas, la tipo 2 era considerada una enfermedad de adultos. Claro. Porque, ¿qué es la diabetes? Simplemente, para explicarlo de una manera muy fácil, que lo entendamos la gente que nos está escuchando, viendo, es un desgaste de tu capacidad de absorber glucosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué era de adultos? Pues porque con el tiempo y los malos hábitos y años de estar no haciendo ejercicio, de no tener masa, de perder masa muscular y de comer mal, pues bueno, obviamente se desgastaba tu capacidad de poder distribuir el azúcar. De utilizar la glucosa correctamente. Llegaba un punto donde la insulina que producías ya no era suficiente, te vuelve resistente a la insulina y pum, bueno, ya generas diabetes. Y de ahí todavía tenías muchos años para que, ok, tenías la diabetes bien o mal controlada, que presentaras entonces las enfermedades derivadas aún más de tener diabetes, como que ceguera o que te tuvieran que cortar el pie o alguna otra de estas enfermedades que van pasando años y años después. ¿Qué pasa si le pasa a los niños? O sea, si ahora un niño, o sea, ha visto que a veces hasta los 8 años ya consumieron la cantidad de azúcar en 8 años que lo que antes consumía un adulto hasta los 35, 40, 50 años cuando se les daba diabetes, estoy hablando de los años 70, 80. Claro. ¿No? A los 8 años. ¿Por qué? Porque uno los ve pequeñitos y claro, se les deforma el cuerpecito, las hormonas se les desordenan. O sea, los tienen a los pobres niños sin saber, porque todos lo hacemos no con ganas de fregación. Creemos que es lo sano para ellos, dándole cereal, jugos de muchas frutas con muchísimo azúcar. Leche, pero es que tienen que vitaminas. El chocomilk y todo ese tipo de cosas. Y luego están los niños sentados sin hacer ejercicio, comiendo papitas y pizza y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues se les revienta,
¿no? La capacidad de absorber. Y luego, ¿qué pasa? Esos niños a los 8 años ya tienen diabetes, van a tener que vivir toda su vida condenados o así, porque realmente la diabetes no se puede, hasta hoy en día, tal cual curar. Se puede mantener en remisión, pero no es que la cure realmente. Y, o sea, ¿uno siempre va a tener que seguir tomando los medicamentos? No. Si tú cambias tu alimentación, por ejemplo, una persona que tiene una resistencia a la insulina leve o que le acaban de diagnosticar diabetes, dependiendo de muchos factores. Ajá. Si hace un cambio de alimentación, por ejemplo, se vuelve a un estilo de vida de alimentos no procesados y bajos en carbohidratos, no necesariamente keto, y hace algo de ejercicio, sobre todo construcción muscular, que le da una mejor respuesta a la insulina, la va a poner en remisión. En algunos casos se ha visto que a lo mejor ya no tiene diabetes, si apenas era una diabetes, ahora sí que naciente, pero la mayoría de los casos nada más la pones en remisión. ¿Qué significa? Que si tú vuelves a seguir comiendo como antes, que fue lo que te desencadenó la enfermedad. Otra vez tu insulina. Exacto, sí, porque ¿qué es la diabetes? Simplemente es resistencia a la insulina o la no capacidad de generación de insulina. Entonces, ¿qué es la tipo 1? ¿Tienes que inyectar? ¿Mande? ¿Qué es la tipo 1? No, la tipo 1 es inmune. Esa la generó tu cuerpo por alguna cuestión o ahora sí que natural, algún defecto genético. Genético o algo. O por alguna cuestión del medio ambiente, tu cuerpo dejó de producirla y a lo mejor tu alimentación haya sido correcta. No se sabe realmente, hay muchos casos. Okay. No, la diabetes tipo 2 es... Es la que uno adquiere. La adquieres por malos hábitos. Okay. Prácticamente, ya sea, o mala nutrición. Pero va muy de la mano por un exceso de consumo de azúcares, glucosa, carbohidratos prácticamente desmedidos. Que, de nuevo, ¿qué es? Se te acaba quemando generalmente las células beta del hígado y del páncreas. Entonces, tu cuerpo ya o no produce la cantidad de insulina suficiente para contrarrestar la glucosa que tú estás consumiendo, o de plano no produces insulina. O sea, hay niveles. Entonces, o le puedes bajar la cantidad de carbohidratos para la cantidad de insulina que produce sea suficiente. Puedes crear músculo para poder tener una mayor... ¿Mayor sensibilidad? No, un depósito más grande de glucosa. Ah, ok. Músculos, por ejemplo. Sí. O utilizarla, obviamente, a través del ejercicio. O de plano, no consumes carbohidratos, porque si no, también vas a tener que inyectarte. Claro. O sea, no todos los diabéticos se tienen que inyectar insulina. Ok. Solo los que ya de plano no producen insulina, se la tienen que inyectar. Bueno, hay una pregunta que yo te tenía. Cuando tú empezaste, digamos, cuando tú tenías sobrepeso, que estabas bien jovencito, ¿qué tanto sobrepeso llegaste a tener? Mira, lo más gordo que estuve, que también, o sea, cuando lo digo, mucha gente dice, tú no estuviste tan gordo. O sea, bueno, al final, no importa si era obeso mórbido o era, yo es algo que no me sentía a gusto. No. Y tuve mucho bullying en mi escuela, o sea, para que también lo tomemos en cuenta. Hoy en día, lo que decía, casi, ponle que 7 de cada 10 niños tienen una especie de obesidad. Uh-huh. En mis épocas, ya me toca decir así, en mi generación, y dos arriba, dos abajo, o sea, estamos hablando de a lo mejor... Había un gordo por 300 niños, habíamos 3 gordos. Sí, yo era uno. No era... En serio, o sea, sí había uno un poquito más gordo que yo, había otro uno un poquito menos gordo que yo, sí. Yo era el del medio. O sea, me decían el cachetín, me decían la gorda, no me usaban para... Nadie te escogía para los equipos de deporte. Sí, o sea, lo clásico de las películas de los 80s, yo era el gordito. Y veamos las películas de los 80s, el gordito no era el gordote. Exacto. Ya, no, era un niñito simplemente panzoncito. Ve la misma película de Willy Wonka, el gordito de la original, es muy diferente del gordo de la segunda. O sea, son diferentes. Uy, sí. De ¿no? Es una cierto. El gordo panzón con cachetes, chistoso, pero pues es el gordito. Y el otro ya son gordos deformes. Y me da mucha tristeza, no es por ofender, pero... O sea, ahora el niño normal está gordito. No, o sea, yo me acuerdo y le decía el otro día a Marisol, mi novia, que cuando yo iba a la escuela, y me acuerdo, mis amigos tenían cuadritos. Y yo decía, ¿yo por qué no tengo cuadritos? Estoy hablando de niños de 10, 12 años. No. Y eso era normal. Y ahora que fuimos a la playa para Navidad, ningún niño tenía cuadritos. No. No, todos eran gorditos. O sea, hoy en día, todos son gorditos, todos tienen esas llantitas de atrás de la espaldita. Y lo ves flaquito, el que es
más, y no digo que todos, no estoy exagerando, pero la mayoría de mis compañeros tenían marcado el abdomen. Y de nuevo. Y ahora la mayoría de los niños tienen boobs. O es, exactamente, tienen ya todos tienen man boobs, tristemente. O sea, a mí me llegaban a molestar mucho eso, porque, y para mí fue un trauma. Es una de las razones por las que yo empecé a hacer pesas también. Porque dije, pues voy a transformarlo. ¿No? A mí me parece interesante cómo son diferentes las cosas para hombres y mujeres. Yo también tuve mi periodo de ser... Yo no era gorda, yo nunca he sufrido sobrepeso, pero sí era... No me sentía bien, no me gustaba mi forma. Tenía aproximadamente unos 20 kilos más de lo que tengo ahora. O 10 kilos más de lo que tengo ahora. Muchísimo. Digo, a lo mejor tú me sentías gorda, pero es muchísimo. No, me sentía espantosa. Pero entonces la cuestión es que para mí, o sea, para ti lo importante era tener cuadritos. Para mí y para casi la mayoría de las mujeres de mi generación, y que todavía sigue siendo así para muchas, la prioridad no es tener cuadritos, la prioridad es ser flaca. Y voy a ser flaca sin importar qué tan invasiva la dieta, el procedimiento estético que me tenga que someter a, voy a hacerlo, voy a pagar por eso. Todo lo que tenga que hacer para ser flaca lo voy a hacer, menos hacer ejercicio y dieta. Bueno, yo lo veo ahorita con mi novia Marisol, es una cirujana estética muy... Ahorita está en la pandemia, ha sido, o sea, récord de tiene citas para ahorita, estamos en enero, creo que para abril. Las tiene llenas. Yo amo a doctora Marisol, soy la más groupie de doctora Marisol, la sigo en Instagram y además que me raya la cabeza porque doctora Marisol está chiquitica y toda buenecita y toda lindita. Y uno la ve con los pacientes, ella hace sus historias. Y entonces uno la ve así pequeñita, toda lindita, y ella es súper, o sea, como que el paciente está ahí muerto. Y ella es toda tiernita, como que, ah, bueno, esta es la pacientica, no sé qué, como toda amorosita, súper respetuosa con la paciente. Luego pasa la siguiente historia, toda salpicada de sangre. Y bueno, entonces ya terminamos, la puñalé, la corté, la abrí, le saqué 4 kilos de manteca. ¡Dios mío! Y son 7 horas de cirugía. ¡7 horas de cirugía! Y la gente... lo hace, y si te digo, para la gente es más fácil aceptar el hecho de pagar una cirugía estética, que si igual no haces ejercicio ni dieta, va a tener resultados muy temporales, a hacer un cambio de estilo de vida, y eso a mí me... Mira, son diferentes formas de verlo, pero es la analogía de la mayoría de la gente también igual, en estadística, que se gana la lotería, y que viene de un origen humilde, está comprobado que en menos de 1 o 2 años, depende de cuánto haya ganado, va a estar en la ruina. Sí. ¿Por qué? Porque nunca supo administrar la bonanza, a diferencia de una persona que ha ganado el dinero por sus propias manos, ¿no? Una persona que llegó a tener dinero porque trabajó, porque, digo, independientemente de la suerte y de la cantidad, porque sabe administrar un negocio y le ha echado las ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sé lo que cuesta cada centavo. Y sabe los errores y todo esto. Y es lo mismo con el ganar músculo y perder grasa. Si tú pasas por el proceso de entender lo que te cuesta bajar de peso realmente, que no hay dietas mágicas, que tienes que cuidar lo que comes día a día hasta cierto punto, luego cada vez se vuelve más fácil cuando entiendes y te desenganchas de muchas cosas, porque la verdad es que muchos son berrinches mentales, ¿no? Es la realidad. Y estamos enganchados en dopamina y otras cosas que luego podemos platicar, pero bueno, cuando entiendes y es el trabajo de día a día a día y de repente empiezas a ver frutos, porque no es de un día para otro, es lo mismo que un negocio. Trabajas, te matas desvelado, vas muchas veces sin ganar ni un peso, etcétera, y de repente llega un día donde empiezas a ver los frutos y la gente cree que, y es igual que con las fotos de antes y después. ¿Qué fue de repente? Este cuate se volvió millonario, es que es un explotador, lo que sea. No es cierto, el señor lleva 20 años atrás trabajando y nunca nadie lo vio. Y el momento que se volvió exitoso, ya todo el mundo le llegan las críticas y todo, y es un burguesito, no es cierto. Oye, y todo el trabajo que llevó atrás 10 años... O donde años, nadie le puso atención y nadie le pagó. Y hacía muchas cosas de gratis, etcétera. ¿No? Y ahora está aquí, ¿no? Lo mismo pasa con la gente que entrena y todo. Dice, ay, no, es que genéticamente... Oye, y cuando estuvo todo ese proceso, nadie lo peló. Y tú ves a muchas de las que han pasado por el bootcamp, y es ese proceso. Las ves en los primeros 3 meses o 6 meses o el primer año y nadie las voltea. Y luego cuando ponen su antes y después del primer día y actual,
¿cómo le hiciste? No, te metiste chochos, o este, no es cierto. ¿Operaste? Ya, te operaste, o sea, te queda la foto. No, son 8 meses o 12 meses o 6 meses, depende, de un trabajo de diario, de diario, de diario, que la misma persona muchas veces no creía, porque cuando estás adentro, no ves los cambios. Y de repente yo, ves ya. Yo te lo juro. Bueno, ves a Francisco ahorita del buque que acaba de terminar. Ese Francisco. Renegando al principio del bootcamp, y que no me gusta eso, que no me gusta lo otro. Y le decíamos, tranquilo, confía, confía, y de repente, ¡pum! Y ahorita está jacked. Exactamente, pero sí, hay que estarle machacando. Pero es que uno no lo ve, uno mismo no lo ve. No, yo ahorita sí lo veo, porque ya estoy en mi cuarto bootcamp. Y es, va a volver a pasar y a pasar y a pasar, pero. O tú has visto a Dolly de los Santos. ¡Dolly! Bueno, Dolly también. Hace año y medio, tú la veías y lo que te comentaba, o sea, la gente no le hubiera dado 2 centavos por ella. Y hoy en día es un ejemplo a seguir de la comunidad, y sobre todo por Dolly, lo que le ha pasado, ¿no? No, no nada más que bajó de peso, ha pasado por un chorro de problemas de salud, la pobre, y al contrario, se ha hecho más fuerte gracias a todo eso. Y tú lo mencionabas al principio, y es lo mismo que me pasó a mí. Mucha gente me dice, ¿qué cambiarías de tu vida? La verdad, y después de pensarlo ya como un adulto, digo, la verdad es que no cambiaría nada. Nada. Que todo lo que me ha pasado, bueno y malo, es lo que me ha llevado a ser la persona que soy hoy. Y si no hubiera tenido todas esas experiencias atrás, no sería el mismo Luis con el que estás hablando ahorita. Exactamente. No hubiera, gracias a Dios, tocado a tantas personas en mi vida, directa o indirectamente. Y tal vez no hubiera creado ni Keto Games, ni hubiera podido hablar en varios podios, o estar hablando aquí contigo ahorita, etcétera, ¿no? Y... Sin embargo, eso es algo que es muy particular, o sea, que es, tú lo hablas como si fuera una cosa que pasó naturalmente, pero no es, hay muchos programas que uno puede pagar. Y hay muchas cosas que uno puede seguir. Y me parece importante hacerle entender a las personas que tal vez estén viendo esto y tengan ganas de empezar a hacer algo que realmente funcione. Cuando yo, al principio, cuando mi prioridad era simplemente perder peso, y cuando mi prioridad era simplemente volverme un poco más saludable, yo todavía tenía esa idea de que en cualquier momento era como una píldora mágica. Entonces yo voy a hacer esta dieta que es mágica. Y entonces puedo poder comer todo lo que yo quiera y va a ser mágico, porque igual lo voy a bajar de peso y voy a tener cuadritos. Sí, siempre quería tener cuadritos, pero no sabía cómo. Pues resulta y pasa que sí se pueden comprar paquetes en línea, sí puedes hacer programas que tal vez van a ser efectivos. Sin embargo, Keto Gains es especial. En el sentido de que Keto Gains, el grupo, cuando yo me uní a Facebook, me quedó muy claro, muy rápido, que Keto Gains no es un grupo de apoyo. Keto Gains no es un lugar donde te van a decir, pobrecita, no, tú eres linda como eres, sigue, amate. No, pues sí, amate, pero trabaja siguiendo ciertas normas. Y las normas no me las inventé yo, las normas no se las inventó Luis, las normas no se las inventó Tyler. Pero eso es lo que la mayoría de las personas que están afuera no entienden de los que están adentro. Y era una cosa que a mí, una amiga mía me decía, es que parece que te hubieras unido a un culto, estás insoportable, o sea, es que eres de un arrogante. Yo no me inventé esto, yo no me lo inventé, no me lo inventé yo. Entonces, me golpea el hecho de que la mayoría de la gente no entiende que todas las cosas, todas las reglas que hay en el protocolo de Keto Gains tienen un porqué basado en evidencia, y eso es lo que la mayoría de la gente no puede entender. Y obviamente sí se ven los resultados, los antes y los después, y buenísimo, pero eso también lo puedes ver en Instagram un montón, y tú no sabes exactamente qué es lo que están haciendo. Tú lo ves con el gurú o con el doctor de YouTube, que no quiero decir nombres, pero que termina en Don. Pero cuando tú sigues el protocolo en Keto Gains y das un paso más allá para seguir el bootcamp, es que tú vas a la fija. O sea, si lo haces, vas a la fija. A ver, primero, nada más, antes de empezar con eso, nada más quería comentar una cosa. Ahorita comentaste que el grupo no es un grupo de apoyo, y sí es un grupo de apoyo, pero no como la gente espera. No es un grupo, ¿cómo se dice en español? Enablers. Como alcahuetes.
Ok, podría ser la palabra. Muchos grupos de internet y de en general de internet, ya sea Facebook o de cualquier otro medio, se vuelven de apoyo en el aspecto de que, ¿qué puedo hacer? Y lo ves y así, y es como que puras palmaditas en la espalda, en el aspecto de, cómete esta receta, come grasa, come lo otro, y la gente no está realmente cambiando hábitos, sino nada más están siendo en cierta forma condescendientes, y como dices, alcahuetes. ¿Qué pasa al final? Y esto es algo que me di cuenta, y por eso pusimos ciertas reglas en los grupos. Cuando tú a una persona le dices, ay, me comí un pastel, ay, no pasa nada, mañana, la persona lo toma como un permiso. Sí. No está realmente haciendo nada. Y al contrario, cuando le dices, eso no está correcto, se ponen a la defensiva. Y lo que nosotros hacemos es, híjoles, por más que a lo mejor perdemos seguidores, somos un grupo donde decimos las cosas como tienen que ser. Entonces se dice la verdad. Somos el mensajero. No tienes por qué enojarte con el mensajero. Es que la verdad. Cuando la gente se enoja es porque estamos diciendo muchas veces la verdad y se sienten reflejados o atacados. No, expuestos. Ah, ok. En cierta manera de que lo que están preguntando, ellos ya sabían que está mal. Y vienen a que les demos permiso y los bendecimos. Es que uno sabe. No, es que, o sea, en inglés hasta les decimos broma que no somos el papa de la comida, ¿no? We're not the cook. Sí, o sea, si quieres comer, cómete lo que quieras. Yo no te voy a dar una solución. Pero tienes que estar listo para afrontar las consecuencias de que esa decisión no te va a llevar a lo que dijiste que querías. Pero si, o sea, tú empiezas y comes y esperas que la gente diga que está bien, por eso tienes, y es, hay hasta un estudio que así lo enseña, de psicología. Esos grupos se vuelven de nuevo de alcahuetes. Y entonces toda la gente te está llevando a ese nivel. ¿Qué pasa? Métete a grupos, a cualquier, métanse a cualquier grupo de otros grupos de internet de keto y van a ver que lo que más postean son recetas. Y vean el perfil de las personas y el tipo de preguntas. Y es gente que está, tristemente, de nuevo no quiero ofender, estancada, sin resultados, años y años y años. ¿Y qué hacen? A lo mejor bajan los 20 kilos o 10 kilos que son de agua de keto, ¿no? Que simplemente por el cambio de dieta pierdes agua y ahí te vas a quedar. Y se acaba la etapa luna de miel, ellos siguen haciendo sus recetas con harina de almendra y con mucho queso y con mucha mantequilla. La gente se comía sus donas, pero ahora están comiendo donas keto y pastel keto con un chorro de queso y hasta más calorías que antes. Y conozco gente que ha engordado igual o hasta más haciendo keto que no. ¿Sabes? Yo ya ni siquiera digo que hago keto. No, porque no. Ya me... Por eso nosotros decimos, me vale si es keto o no. Es que no. Real. Si entras en cetosis, bien. Si no entras en cetosis, pues no pasa nada. Al final, es que no importa. Lo que importa es, esto es una herramienta que te puede ayudar, te va a quitar el hambre, pero lo que nos importa es que seas saludable y que llegues a tus objetivos. Estás haciendo keto y no bajas de peso, ¿para qué fregados haces keto? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a hacer la dieta cetogénica porque tenía migraña. Y está muy bien. Y yo dije, pues no me va, y tampoco me viene mal perder un par de kilillos. Pero perdí el par de kilillos y me empecé a inflar. Porque bueno, yo era... Porque estabas haciendo la dieta de manera incorrecta. Igual se te ha quitado la migraña y aparte perdía los kilillos de otra manera. Exactamente. Entonces yo pensé, en algún momento yo pensé que tenía que consumir, bueno, yo pensé, me eché ese pajazo mensal, que tenía que consumir cierta cantidad de grasa para poder seguir teniendo los beneficios de no tener migraña. ¡Bullshit! La falacia es, no necesitas realmente comer la grasa. No. Necesitas bajarle al azúcar. Y es lo exactamente. Que la gente no capta. Incluso, porque de eso vamos a hablar de pronto un poquito más adelante, que el enfoque de Keto Gains no es el keto, digamos... Terapéutico. No es el keto terapéutico y tampoco es el keto alcahuete, donde comes mantequilla con cucharas de tocino. Eso no es necesario, no es necesario realmente. Y además... El consumo de proteína un consumo óptimo de proteína te va a dar muchísimos mejores resultados a nivel estético y no solamente a nivel estético, sino que yo a veces, de vez en cuando, me mido las cetonas. Yo no salgo de ketosis. No, es que yo no salgo de cetosis. Mira, te lo digo y también es algo que tengo discusiones
así de por años en debates con proponentes de que todo esto, y luego después de años me acaban dando la razón ellos mismos. El número de cetonas que tú produces depende de varias cuestiones fisiológicas, tu metabolismo, tu adaptación, la cantidad de grasa que comes, sí, pero también de la que tienes. Uh-huh. Y el punto que tenemos que entender es, las cetonas son un producto, un subproducto de tu metabolización de grasa, no al revés. Entonces, si tú tienes un sobrepeso importante y estás consumiendo la mayoría de tus calorías de grasa, obviamente vas a tener una oxidación de grasa y por ende con cetonas más grande. Pero si tú ya bajaste y estás en un peso o tienes un porcentaje de grasa corporal bajo y lleva mucho tiempo también, mucho tiempo, estoy hablando de años, donde llevas un protocolo de alimentos no procesados, low carb, keto, no te puedo decir cuántos años porque probablemente en cada persona puede haber adaptaciones diferentes, pero en mi caso que llevo 20 años haciendo esta dieta, en el caso de Tyler que lleva casi 16, 17, o por ahí, más de 11, es un hecho. Rob Wolf, que lleva más de 8. Max, que lleva como 8 o 10. Y otros, muchas personas que la han hecho por largos periodos de tiempo, todos hemos llegado a la misma conclusión. Las cetonas van disminuyendo conforme tu cuerpo se adapta. ¿Por qué? Porque el cuerpo las produce y las usa de una manera eficientemente, más eficiente según las va necesitando. Entendamos, hablábamos hace rato de la diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? Se acumula la glucosa. Tu cuerpo no puede utilizar la glucosa como energía. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando empiezas a utilizar, cuando te vuelcas a una dieta cetogénica? Se incrementan las cetonas porque estás produciendo más de las que tu cuerpo puede utilizar eficientemente. Y por eso las orinas. Exacto. Sí, por eso tienes muchas cetonas en la orina. Luego, y uno dice, uy, vea mis números. ¿Crees que estás quemando grasa? No, estás quemando grasa de la que comes, no tu propia grasa. Y tu cuerpo no puede utilizar esas cetonas todavía porque no tiene la densidad mitocondrial, prácticamente no sabe cómo, se le olvidó. Sí sabe, pero no tiene la capacidad de utilizarlas todas. También por eso mucha gente tiene un chorro de energía. Tienes más energía de la que puedes utilizar. Sí, y también pasa muchas veces que la gente se desvela, no tiene sueño. Ahí también hay una cuestión de no estás bien, no tienes cantidades de sodio correctamente, entonces también se dispara la adrenalina. Sí. Son muchas cosas, pero bueno. Es una cantidad de energía enorme que antes no tenías cuando estabas enfocado en glucosa, porque además no tenías mucha glucosa, pero no la puedes usar, pues es obvio que estás todo el tiempo cabizbajo y jodido. De repente te cambian las cetonas, las puedes utilizar, pero hasta cierto punto ya tienes por fin energía, pero tampoco tienes la capacidad de utilizarla toda. Y entonces obviamente le estás orinando primero, ya que hay la primera adaptación, las dejas de orinar, por eso se reduce, la gente dice, creo que ya no estoy en cetosis. No, a su cuerpo ya la aprendí a usar. Y luego llega otra adaptación todavía mayor donde ya produces la cantidad que tu cuerpo puede utilizar. ¿Y dónde está? ¿Y los números son bajíticos? No son bajíticos, tanto así como que para no presentar, pero son relativamente bajos contra lo que la gente dice que estás en una cetosis nutricional leve. O sea, te puedo decir, yo en promedio si me mido, voy a estar entre tan bajo como 0.3 y tan alto como a lo mejor 0.6, que es en los límites de cetosis nutrimental. Cetosis nutrimental, en teoría, porque yo ya no estoy de acuerdo con esa gráfica. ¿Es de más de 0.5? El doctor Finn decía que es a partir de 0.5, pero médicamente tiene cetonas a partir de que las presentas. O sea, si tienes 0.2, tienes cetonas. Entonces significa que tu cuerpo está oxidando grasa y está produciendo cetonas, punto. ¿No? Porque no necesariamente cuando oxidas grasa vas a generar cetonas. Tú puedes oxidar, toda la gente está oxidando grasa, todo el tiempo oxidas grasa. No, así como usas carbohidratos, usas grasa indistintamente, es como velocidad 1, velocidad 2 de tu coche. No, simplemente lo que haces cuando estás en cetosis, pues también tienes tu tercera velocidad y puedes cambiar más. O sea, la flexibilidad metabólica es que puedas cambiar de velocidades eficientemente, sin estar metiendo el clutch. Sin estar gastando tanta gasolina como estabas al principio. Metes el clutch, pero ya bien. Y el que no tiene flexibilidad metabólica es cuando no sabes meter el coche y se te apaga el coche a cada rato, ¿no? Entonces. Y de repente los niveles de energía son más estables también. Sí, porque puedes hacer el switch rápidamente. Cierto. Una persona sana, ¿no? Que es muy metabólicamente flexible, puede comer carbohidratos y grasa y puede utilizar las dos eficientemente, indistintamente casi. Y dependiendo del tipo de ejercicio que hagas. De repente le metes más a la glucosa y luego le bajas al carbohidrato, a la grasa, etc. De hecho, cuando estás en reposo, lo normal es que utilices más grasa. Esa es la energía, de cierta manera, de reposo,
estás oxidando grasa más. Yo te tengo una pregunta que me... Bueno, antes de que nos encerraran a todos y nos dijeran que no podíamos volver a vivir, empecé a hacer Brazilian Jiu-Jitsu. Y en todas partes, cuando veo, no sé, videos y cosas así por el estilo, la gente dice que en una dieta baja en carbohidratos, hacer Brazilian Jiu-Jitsu es demasiado difícil porque va a llegar el momento en el que you hit the wall. O sea, que vas a llegar al punto en el que te quemas y entonces ya moriste. Que entonces que tienes que empezar a meter carbohidratos. Yo decía, tal vez es que no he llegado a cansarme tanto o que tal vez no he llegado a ese punto en el entrenamiento en el que realmente estoy... Pero yo quería saber tu opinión a ese respecto. Eso, ¿sí? Ah, es que depende de qué nivel estás entrenando. O sea, el punto es, si estás... ¿qué cinta eres, Blanca? Nada. Yo empecé hace un año y medio. Todo el año pasado no pude entrenar porque nos cerraron los gimnasios. Entonces, prácticamente soy principiante otra vez. O sea, estuve entrenando, ¿qué? 8 meses, luego un año sin entrenar. Uh-huh. Y espero a ver si ya ahorita vuelven a abrir y poder reincorporarme. Pero te lo pongo así. De hecho, es una de las partes por la que empecé a coachar a Rob Wolf. Okay. Hay una dieta cetogénica enfocada, que es la que yo uso cuando entreno. Te tomas 15 o 20 gramos de carbohidratos antes de entrenar. El jiu-jitsu lo que necesitas es explosividad. Y sí, una dieta cetogénica probablemente no te va a dar cierta explosividad tan fuerte como cuando tienes carbohidratos. Okay. Ahí es donde entran los carbohidratos, para movimientos explosivos. Y la otra cosa que tiene el jiu-jitsu es que algunas veces necesitas mucha tensión. Entonces la tensión obviamente va a tener un requerimiento de glucógeno un poquito mayor. Entonces si no estás adaptado, probablemente te vas a requerir un poquito más. Sí puedes hacer jiu-jitsu. Y sobre todo cuando se hacen prácticas, todo eso, con bajos carbohidratos, claro que se puede. Yo aquí estuve entrenando un año, todo el gimnasio de los maestros Renzo Gracie aquí en México de Interlomas, uh-huh. Son amigos míos y yo los estuve coachando por 8 meses. Y los bajamos de peso, estuvieron haciendo keto, paleo, ayuno intermitente, bajaron en promedio entre 5 a 10 kilos. Wow. Marcas y estuvieron entrenando perfectamente en keto. Entonces, claro que se puede. Y estoy hablando no de amateurs, de cinta. No, o sea, de... No, son maestros. Y son personas que concursan, varios de ellos a nivel internacional, que van a Japón y van a Brasil, etc. Y este, ¿no?, incremento de carbohidratos, ¿eso viene del pre-workout? Sí, es parte del protocolo. Ah. Obviamente, lo que nosotros sugerimos siempre va en base a un contexto. La mayoría de las personas hacen, o sea, cuando estás haciendo bajar de peso o lo que es el Weekend Warrior, no necesitas carbohidratos. No. Un atleta ya a nivel profesional, competitivo, claro que puede empezar a jugar, pero primero hay que llevarlo a un punto. Ya que lo adaptamos, etcétera. Y es que yo todavía no he sentido ese pool donde yo diga, me estoy muriendo, no aguanto más. A lo mejor si metes en el pre-workout, le pones 5 gramos de glucosa y es más que suficiente. Y eso te va a ayudar a tener esa explosividad adicional. Yo inclusive, bueno, es algo que yo he hecho y lo sugiero con ciertos atletas y yo lo hago cuando estoy entrenando para un concurso de powerlifting. Claro que tomo carbohidratos, pero son 10, 15 a lo mucho. Y es no es que necesites el plato de pasta, pues. No. 15 gramos de una cucharada de glucosa. Ah, ok. Okay, eso es, tiene que ser una glucosa de rápida absorción. La gente cree que, me puedo tomar una dona. No mames, perdón. No se trata de eso. No necesita eso. Es algo rápido, enfocado. De hecho, por eso se llama TKD, es Targeted Ketogenic Diet, dieta cetogénica enfocada. Y es precisamente meter los carbohidratos durante el entrenamiento, porque y hay hasta números en base a cuánto es el requerimiento según el tipo de ejercicio que vayas a hacer, la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos que requieren más, hay unos que requieren menos, pero probablemente para jiu-jitsu y depende. O sea, si es un día que vas a estar nada más haciendo estiramiento y práctica de ciertos movimientos, no necesitas nada. Si es un día donde sí vas a estar peleando y ya a nivel más competitivo, etcétera, pues entonces a lo mejor sí te metes un poquito más, porque además si vas a practicar cierto tipo de ataques, si vas a estar nada más haciendo holds, a lo mejor no lo necesitas, pero si vas a estar haciendo rolls y algo ya más explosivo que tienes que voltear y todo ese tipo de cosas, probablemente sí lo metería. Ok. Esa era una duda egoísta. Ahora, volviendo a mis mujeres. A mis mujeres... Hay una cosa que sigue saliendo porque pues así somos nosotras,
que no creemos en nada. Si a mí, en algún momento, digamos hace 4 años, 5 tal vez, alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué, Mariana? A ti te va a hacer muy bien levantar pesas. Yo habría pensado esa sugerencia parecida a, ¿sabes qué, Mariana? Te va a hacer muy bien si te cortas la mano y te la comes. Porque no hay nada en el mundo que yo pensaría que es más lejano para mí y mi realidad que meterme en un gimnasio y levantar pesas. Porque igual meterse en un gimnasio para una mujer, ya de pronto el estigma no es tanta, pero al principio era súper tedioso, el gimnasio solamente para tipos, y si voy a ir al gimnasio, entonces solamente me voy a quedar en la parte del cardio, porque la otra, la parte de las pesas está llena de tipos ahí. Y esa concepción de que ese mundo no es para mí, mantiene a la mayoría de las mujeres alejadas de algo que realmente quisieran tener. Porque cuando yo veo en Instagram las fotos y los videos de las chicas bonitas con sus culos todos deliciosos y con sus piernas así todas torneadas, eso no es de hacer cardio. Eso no es de hacer yoga, qué pena, pero no es de hacer yoga. Eso es de hacer pesas. Claro. Pero entonces no entiendo cuál es, y sí la entiendo, pero hay una barrera muy grande, hay una barrera puesta ahí. Gracias hasta ciertas cosas, es más generacional. Porque sí, ya las chicas de abajo de 30 años, si tú lo ves, velo en Instagram, las influencers salen haciendo pesos de alguna u otra manera. La mayoría. Pues las que yo sigo, sí. Sí, ¿no? Y las chicas ya jóvenes, y es algo que yo he visto por las tendencias, cada vez más, y también por las influencers y todo, es más normal y entienden que para un cuerpo, pues sí, de Mujer Maravilla tienen que hacer ejercicio como las amazonas, o sea, así, igual que un chico, y eso está muy bien. Sí, era para gente arriba de 35, 40 años, estaba el estigma que estás mencionando, y eso viene mucho también de nuestra generación como crecimos, de que, como decías, ¿no? Es que no es femenino el estar yendo al gimnasio y todo ese tipo de cosas, y entonces tenía ese tipo de miedo, o se pensaba que, pues crecimos en la generación del spinning y del zumba, ¿no? O sea, ahorita esta generación, lo que está de moda es el Orange Theory y las clases de pesas un poquito y CrossFit y todo este tipo de cosas o cosas nuevas que ven. Sí, sí. Ya hay entrenamiento de fuerza ahí involucrado, sí con un poquito de baile, lo que quieras, pero sí hay entrenamiento de fuerza. Pero más que todo para las jovencitas. Para las jovencitas, sí. Pero cuando tú y yo, o sea, la gente de nuestra generación, que estamos en los 35, 40, lo que nos tocó vivir en el gimnasio será spinning, yoga, pilates, zumba. O los señores que se inyectan cosas chistosas. No, eso es toda la vida. No, pero para lo que tú veías como una persona normal en el gimnasio era, sí, la gente a lo mejor, hasta los mismos hombres hacían eso, pilates y zumba y spinning y Les Mills Fitness y todo esto, ¿no? Es muy raro, siempre ha sido la gente que realmente iba a levantar. Ni siquiera con máquinas, o sea, peso libre. Ni siquiera con máquinas. Era. Ahora, se sabe que es mediante el ejercicio de entrenamiento con fuerza que se va a lograr eso que las mujeres conocen como el. Es que yo quiero tonificar. Yo no me quiero volver así toda musculosa. Yo lo que quiero es tonificar. Porque eso pasa otra vez por los infomerciales y todo ese tipo más de desinformación que nos tocó vivir. La gente pensaba es que no te quieres ver tan fuerte, como si fuera tan fácil, ¿no? Y dentro de esa se formó esa lógica de haces cardio y bajas de peso y no, el cardio sí te funciona para la salud cardiovascular y el nombre te lo dice y ahí se va el estigma y la gente cree que tiene que bajar de peso así. Y no es cierto. Sí, el cardio te ayuda para el corazón y la respiración y para el endurance y muchas otras cosas. Y si tienes tu deporte favorito y estás compitiendo, padrísimo. Pero de ahí a que sea necesario o óptimo para el cuerpo que la mayoría de la gente quiere tener, es muy diferente. Y eso ya está. Que la mayoría de la gente quiere tener. El cuerpo de la mayoría de la gente tiene que tener, no tienes que hacer una onza de cardio. Exacto. Lo que quieres es tener baja porcentaje de grasa, que se te vea marcadito el brazo y la pompa y eso. ¿Y eso cómo se genera? Cuidando lo que comes y haciendo entrenamiento de fuerza. Y la gente cree, cuando, o sea, y lo veo por el tipo de preguntas que me hacen muchas chicas principalmente, ¿no? Es que no puedo levantar, o sea, es que, sobre todo me lo dicen en inglés, no, tengo que hacer heavy training
Y la gente no entiende que heavy, o sea, pesado, es pesado en base a tu contexto. Es relativo. Exactamente. Pues tienes que ser algo pesado para ti. O sea, esas pesitas rosas de Barbie, no les sirve. O sea, que la gente luego deja hasta de broma ahí. Pues no, o sea, si tú no sientes un esfuerzo ahí, no sirven de nada. No. No, eso de que ay, levantas esas y te va a tonificar. No. Tiene que haber un esfuerzo. Ahora, si estás diafrano y parapléjico, a lo mejor esas pesas rosas, para ti es como si yo agarrara una de 50 kilos. Ok, exacto. Adelante. Si eres una persona normal, yo supongo cualquier chica puede levantar 10 libras. Para mí, 10 libras, por mis años de entrenamiento, no son nada. Pero para una persona, una chica que está iniciando, probablemente sea suficiente. Y está bien. Y eso, no porque sea grande la pesa, significa que va a ser mejor. Tiene que ser pesado hasta cierto punto para ti. ¿Para qué? Recordemos que el músculo crece en base a la respuesta a un estímulo. Entonces, tienes que estimular el músculo de una manera suficiente para crear esta estimulación y que le diga a tu cuerpo, estoy metiendo una estimulación al cuerpo, al músculo, lo voy a hacer más fuerte para porque que esto es el nuevo normal. Porque exactamente, es porque esto me están poniendo en un estrés muscular que tengo que aguantar. Por eso la primera vez que vas te duele y luego de repente después de 2-3 semanas que lo haces, ya no te duele y le puedes y te das cuenta que antes levantabas 10 y ahora puedes levantar 11 con la misma requerimiento energético o cansancio o sin que te duela, etcétera. Por eso se llama resistencia progresiva o sobrecarga progresiva. Sobrecarga progresiva. La ciencia o el fundamento o pilar número uno que es causa el crecimiento muscular, sobrecarga progresiva. Si tú dices, es que no me quiero poner muy mamado o demasiado mamada como mujer, ¿no? Pues le paras. O sea, si ya llegaste a levantar 15 libras o 15 kilos y estás contenta como cómo te ves, quédate levantando 15 kilos. No le subas más. Y te vas a quedar con, es que ya mi brazo está suficientemente grande, perfecto. Ya no quieres más. Quédate ahí. Pero sigue levantando esas 15 libras porque otro de los mandamientos del entrenamiento de pesa es lo que no se usa se pierde. Y eso aplica para toda la vida. O sea, la gente que dice, es que como ya soy viejito, ya me voy encorvando. No, te encorvaste porque te volviste más flojo. Te encorvaste porque tu postura... ¡No me vuelve loca! No, es verdad. No, es que con la edad uno ya no puede ponerse en esos estreses tan horribles. Eso no. No, eso de nuevo, está científicamente comprobado. Se llama el principio de desuso. Te vuelves viejo y te pones así porque dejaste de utilizar tu cuerpo. Cierto. Tal cual. Y está tan comprobado que tú ve a cualquier tribu en África, en Australia. Mira los Maasai. Los Maasai. Y hay fotos de tribus, no me recuerdo el nombre, de Australia, que tú ves es un señor de 60 años, está totalmente erguido, con un mejor cuerpo que el mío. Y el señor tiene 60 años. ¿Por qué? Porque es un señor que sí, no estoy diciendo que hagamos lo mismo que él, pero come alimentos sin procesar en su mayoría, come una cantidad suficiente de proteína. Y se mueve un montón. Y es un cazador-recolector. O sea, su trabajo, su vida diaria es hacer pesas. Porque tiene que salir a cazar, recolectar. O sea, usa su cuerpo. Está cargando costales, lo que sea, ¿no? Y lo mismo es que... Suena bien feo, pero aquí en México, ¿no? Dicen, es que tiene cuerpo de cargador de la Merced. Pues sí, porque todo el día está... O sea, es un pago, ¿no? Está cargando costales todo el día. Y, o sea, lo ves correoso y así. Pues es porque todo el día está haciendo ejercicio de pesas. Y es que eso es deseable. Eso es deseable. Bueno, ahora... Me parece que una de las, en eso radica una de las barreras por las cuales las mujeres de mi generación, digámoslo así, no quieren hacer entrenamiento de pesas. En psicología se llama factor limitante, que es una realidad que no es realidad, pero que tú misma te haces, es una barrera que tú mismo te autopusiste. Okay. Y entonces estás pensando, nunca pensaste de otra manera. Es el clásico ejemplo del vaso que está medio lleno o medio vacío. Y depende de las circunstancias de tu vida, lo puedes ver medio lleno o medio vacío. Lo puedes ver como una oportunidad o como una desgracia. Uh-huh. Y simplemente lo das por hecho. Lo das por hecho y dices, no, es que si hago ejercicio me va a poner musculosa y no quiero verme así. Porque eso es lo que te enseñaron. Y eso es lo que has vivido en vanidades y en esas revistas de glamour y esas tonterías. Y no es real. O el otro, te voy a decir otro factor limitante. Estoy en mis días y tengo que comer chocolate. ¡Ah! Tienes que comer chocolate. Eso ya lo habíamos platicado, creo. ¿No? Pero mira que ese mito de estoy en mi... Bueno, primero que todo, no sé,
todas las mujeres son diferentes, yo no me voy a decir que es que todas las mujeres son como yo. Yo estaba hablando de eso con mi coach en el bootcamp, y es que estábamos haciendo como una especie de curva de mi ciclo, porque pues así soy yo. Realmente esa cuestión, esa debilidad de en mis días, no es en mis días. La debilidad o la falta, digamos, de motivación pasa una semana antes. Es una semana antes cuando las hormonas están más bajas, que es extremadamente difícil. No, bueno, es extremadamente difícil. Igual uno lo hace. Uno lo hace porque, pues, hágalo. No, o sea, sí hay una explicación biológica y sí hay una o sea, un bajón. No es el día, es un poquito antes. Si hay un incremento en apetito por una cuestión de cambio de hormonas. Pero de ahí a que tengas que comer, y sobre todo chocolate o donas o así, eso es, ¿qué es lo que pasa? Te sientes mal. Sí, tienes un poquito más de hambre y estrés. Y eso ya lo habíamos platicado. Normalmente, ¿qué hace la gente cuando tiene estrés? Va y se come. Come. Otra vez, tratas ese golpe de dopamina y lo que sabemos que conoce cada quien, hábitos. Pues estás acostumbrada a comerte un chocolate y una dona porque es lo que has visto en tu círculo. Y es que no sabes la cantidad de mensajes entonces, estúpidos de Instagram explica, diciendo, nena, cómete el chocolate cuando tengas ganas. Es lo que te digo, son enablers, ¿no? Es ahí, alcahuetes. No, hay que sobreescribir, ok. Si tienes tu objetivo de bajar de peso, nada más así te lo pongo también. En esa etapa vas a engordar más, ¿sí sabías? También tu metabolismo está disminuido un poquito y después se va a acelerar. En la siguiente etapa se va a acelerar. Entonces se vuelve una tabla, ¿no? Al final del día estás desacelerado, luego se acelera. Pero el punto es, o sea, nada más lo estoy poniendo factualmente. No significa que tengas que comer menos o que tengas que comer mal. Lo ideal, yo lo que sugiero para personas que no son atletas olímpicos, que son, ahora sí, de nuevo, weekend warriors, sigue como si nada. Trata de resistirlo. Si tienes hambre, come proteína, no comas dulces. No alimentes al monstruo, ¿no? O sea, come o cambia el hábito. Tienes ese antojo, ¿sabes qué? En serio, ponte unos audífonos, ponte algo motivante y vete a caminar. No digo que vayas a hacer ejercicio extenuante, vete a caminar, a limpiar tu mente. Y es que me enferma porque es que hay muchas cosas que me enferman de ese escenario. Lo primero que me enferma es que hagan pensar a la gente que chocolate es necesario. Cuando, mamita, ¿cuándo ha visto a la señora Masai comiéndose un baba rajesh? No, hay un estudio, te lo voy a mandar porque es muy interesante. Precisamente, yo me puse a buscar eso hace un par de años. Y a lo mejor no sé quién fue tu Oscar, tu coach, creo que fue Oscar, no sé si te lo comentó, pero lo tenemos hasta en el curso de Meno. Está comprobado y tal cual. O sea, ¿tú crees que las chicas del Amazonas se comen un chocolate? Claro que no, un de fruta. En África comen, van y comen, creo que era leche o carne. En Okinawa, en Japón, comían también creo que pescado. Cuando tenían un antojo. ¿Por qué? Porque es lo que socialmente era aceptado o recomendado. O sea, tú crees ahí, bueno, imagínate la tribu del Amazonas. Estoy en mi periodo, ve y cómete una fruta, no sé. Ve y come un chocolate. No mames, o sea, no comes chocolate. No, nunca lo has visto. Entonces, ya que digas es necesario el chocolate, no. No. Y lo otro que me enferma es, no, Luis, pero es que tú no menstruas. Tú no tienes por qué opinar en eso. Bueno, no, por algo estudié la carrera, ¿no? Y por algo el 90% de nuestros clientes son mujeres, ¿no? Y tenemos éxito con ellas. O sea, eso no me descalifica. También hay gente. Eso no descalifica a nadie de opinar absolutamente con respecto a nada. Uno lo único que tiene que hacer es leer la literatura y ya. Exactamente. Si hay algo en lo que nos especializamos en Ketoense es en capacitar mujeres, perdón. O sea, podrán decir lo que quieran, pero no necesito una vagina para poder dar asesorías sobre ese tipo. Bueno, ya después de mi rant. Hay otra cuestión que es la siguiente y que yo creo que va a ser importante que de pronto me ayudes a esclarecer eso un poco. La mayoría de las personas que no tienen un antecedente de leer literatura científica o que, como en mi caso, no tenemos la suficiente preparación para entender esa clase de papers y de artículos y todo eso, que tiene su dificultad, la mayoría de las veces están en inglés, es difícil acceder a esa información. Para la mayoría de las personas que están en esa categoría, no hay mucha diferencia entre un programa, entre lo que dice un gurú
que es una gurú que se ve linda mientras hace yoga con su cuerpo espectacular, diciendo que así es como consiguió su cuerpo. Y el programa que está bien fundamentado en evidencia científica. No hay forma de hacer una diferencia. Tú me podrías, a grandes rasgos, dar una especie de guía por el proceso que tiene que seguir un principio para que se entienda como que está basado en evidencia. Es una cuestión un poco compleja. Mira, la gente generalmente, para cualquier tipo de programa de bajar de peso, de nutrición, etcétera, se va por dos vertientes, ¿no? Ven a una persona que tiene un cuerpo que le interesa o ven algo interesante. Voy a hacer eso mismo. Voy a hacer eso, ¿no? Bueno, o sea, tristemente muchas de las personas que tienen un cuerpo escultural lo lograron, sí, porque tienen una, le dieron una, la lotería genética. Y recordemos que un reloj también da la hora correcta 2 veces al día, ¿no? Un reloj que esté descompuesto. ¿Me entiendes la analogía? Tú sí, puedes decir algo más o menos correcto porque lo leíste por ahí sin entenderlo, ¿no? O sea, y la gente que siga el consejo, pues probablemente va a tener ciertos resultados, pero va a llegar un punto, digo, tú le puedes empezar a preguntar ciertas cosas, te vas a dar cuenta que dice pura tontería. Hay muchos gurús hoy en día que dicen cuestiones que están basadas en la ciencia, usan palabras rebuscadas, y como tú no sabes, porque no tienes el conocimiento, pues no sabes si está bien o mal, ¿no? Y muchas veces esas son técnicas que utilizan ellos mismos, pero yo me doy cuenta cuando les empiezas a preguntar ciertas cosas, y no te digo que tengas que saber todo, ¿no? Por ejemplo, hay especialidades de nutrición enfocadas en recomposición corporal, o hay programas muy exitosos de bajar de peso más enfocados en psicología, o otros que son enfocados en come lo que quieras, pero haz muchísimo ejercicio. O sea, hay muchas maneras de llegar a Roma. No estoy diciendo que ninguna sea la manera correcta. Lo que sí les decimos es que nuestro programa es una combinación de evidencia de nutrición, evidencia médica, porque somos un equipo de nutriólogos, entrenadores certificados, no de gimnasio barato, ¿no? Tenemos al menos de 3 a 5 certificaciones y licenciaturas cada uno de las personas que forman parte de nuestro equipo. Y podemos dar respuestas desde diversos índoles. Salud hormonal, salud metabólica. Obviamente no nos enfocamos y siempre referimos a doctores cuando algo sale de nuestro alcance, ¿no? No vamos a tratarte la diabetes a través de nuestro programa. Se puede mejorar tu condición, pero no te la vamos a curar y siempre decimos eso. No vamos a tratar enfermedades neuronales ni cáncer. No se trata de eso. Se trata de ayudar a las personas a tener una mejor salud. Sí, de nuevo, como dices, con evidencia. Tú nos puedes hacer muchísimas preguntas y estoy seguro que te vamos a poder responder el 99% de ellas con evidencia y con estudios. Y que si tú le preguntas a casi a cualquier otro doctor o nutriólogo y profesional de médico de cualquier, de México, de cualquier otra parte del mundo, va a estar de acuerdo con nosotros. Porque si hay algo que nos hemos ganado a punta de mucho esfuerzo, es que Keto Gains y mi nombre está reconocido tanto por gente que está a favor como en contra de la dieta cetogénica o de un protocolo bajo en carbohidratos, porque al final del día estamos de nuevo basados en evidencia. No estamos inventándonos recetas. Y estamos dando pociones mágicas. Obviamente las calorías cuentan, el ejercicio cuenta de cierta manera para ciertos aspectos, no nos estamos saltando ni la ley de la termodinámica, ni estamos inventando el hilo negro, simplemente es un protocolo que está armado, tanto para que biológicamente como psicológicamente, porque también, como tú viste, sí, la parte de la dieta es importante, pero lo que más trabajamos es en la cuestión de los hábitos, lo mencioné hace ratito, los factores limitantes de cada persona. El por qué a cada respuesta dices, es que no puedo esto y no puedo el otro, te ayudamos a que tú mismo descubras cómo ese no puedo se vuelve en un sí puedo. Que tú mismo encuentres cómo lograr que ese no se vuelva un sí. Es que no puedo hacer ejercicio porque hace frío. Oye, a ver, ya intentaste hacer esto. O no puedo comer de esta manera porque no tengo tal ingrediente. Oye, pues no necesitas tal ingrediente, puede ser esto y esto y otro. Oye, es que tengo hambre todo el día. A ver, vamos a inventar esto, a tratar esto, y lo adecuamos para que te ayudemos a tener éxito, no importa la circunstancia donde estés. Eso no te lo va a dar ningún otro programa, estoy casi seguro. La mayoría de los retos que hay, y sobre todo aquí en México, que he visto de 20 pesos, de 30 pesos, de lo que sea, sí, son muy baratos. Yo no entiendo cómo le hacen para cobrar así. Te pones a ver las certificaciones o credenciales de las personas. Se tomó un cursillo en no sé dónde, o porque bajó 5 kilos, ya cree que sabe todo. Y les empieza a hacer preguntas y de repente les sale personas que tienen
pues, primero no saben ni cómo motivar a las personas, ni saben dar las respuestas correctas para muchas otras cosas, y hay veces que hasta les acaban dando un daño fisiológico, ¿no? Como todo, no se trata nada más de decirles no comas carbohidratos y come grasa, no, para nada. Es que enseñar a la gente a comer de una manera donde no te falte ningún nutriente y de nuevo lo que comes esté dándole energía a tu cuerpo, primero para que te sientas bien mental y físicamente y después para ayudar a construir músculo y mantenerlo, ¿no? Es que es precisamente ese enfoque lo que hace que Keto Gain sea único y que además de todo atraiga a una cierta calidad de gente que es la maravilla. O sea, educar a las personas, ¿no? Digo, claro. No sé si recuerdas cuáles son nuestros pilares, pero nuestros pilares son educar, empoderar, ¿no? ¿Y por qué? Porque a través de la educación lo que queremos es no que sigas el plan a ciegas, sino que, ok, tomaste el plan, que aprendas algo por si decides seguir o decides hacerlo por tu cuenta, no importa si vas a McDonald's o a comer sushi, o a China, o a Asia, donde sea, tú tiene las herramientas necesarias para seguir con éxito el plan. Y para tomar una decisión bien informada. Y eres responsable de tus actos. No otra vez alcahuetes ni enablers de cómete el chocolate. Tú ya sabes si comete el chocolate, te puedes dar ese permiso y decides. O si en este momento a lo mejor no es ideal para ti. No queremos que la gente sea víctima, ¿no? Más bien eres tú el actor. Esa cuestión del victimismo, y claro que sí, cuando tú tienes sobrepeso, cuando tú te ves de cierta forma que a ti no te gusta y de repente has tenido gente cruel que te ha dicho cosas horribles y hay cierta figura de victimismo, y de repente es terrible lo que voy a decir, pero de repente ese victimismo es como un cocuyito protector. Es un cocuyito protector que yo uso para no tener que hacer nada al respecto. Mucha gente agarra y se pone el papel de víctima y como dices, no es que esté, o sea, suena triste y no es que esté bien o mal, no hay respuesta correcta. Pero lo que sí tratamos de hacer es, no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Pero es tu responsabilidad, sí. Nadie te haya enseñado a comer bien o que hayas llegado a descuidar tu salud por falta de conocimiento o adrede o lo que haya sido. Cada quien tiene sus circunstancias y nunca las vamos a poder entender. No podemos juzgar a alguien nada más por verlo. No sabemos lo que hay atrás. Pero sí, lo que sí es que sí es tu responsabilidad porque es tu cuerpo. Nadie se va a hacer cargo de él. Nadie. Y mucha gente pone en excusa, porque es de las más comunes, es que no me puedo poner por delante a mí de mi familia, ¿no? Y es que tengo 5 hijos y trabajar y todo eso. ¿Sabes qué pasa? Que si no te cuidas ahorita, te vas a quebrar. Y mañana nadie va a cuidar a tus hijos. Porque si te va a dar un parto, te da COVID y te mueres, o cualquier otra cosa, tus hijos van a quedar igual de desamparados. Entonces, más o vale, si tienes nietos, no vas a poder levantarlos del suelo. Hay millones de casos. Entonces, eso siendo que te vuelvas totalmente egoísta y te dediques a ti, pero sí dedícate 1 hora al día. No es mucho. Entonces, esa misma hora mucha gente se la pasa en Netflix o más. Y ni siquiera tiene que ser al día. Puede ser 1 hora, 3 veces a la semana. O sea, y le vas incrementando gradualmente. Es como vayas tú lo que puedas hacer, pero sí ponte algo de prioridad a ti mismo. Y es que eso es una cosa que yo me he dado cuenta con el éxito de los programas y el éxito de la educación que se le da a la gente en ambos grupos, en el grupo en inglés y en el español, Tal vez en el grupo de inglés he visto casos más extremos de mamás. Más grandes. Claro. Una mamá. 30 personas y en el de inglés son 600. Más o menos. El caso de una mamá que hace una pregunta y dentro de la descripción de su situación es que lo que pasa es que yo soy enfermera y tengo un turno nocturno y pues tengo 4 hijos. Entonces yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana para poder hacer deporte y para poder hacer el entrenamiento. ¿Será que será buena idea tomarme el pre-workout antes de mi entrenamiento? Y yo decía, pero esta vieja, 4 hijos, enfermera con turno nocturno. Y aún así tiene metido en la cabeza el chip de esto no es negociable. Mi pregunta es si me puedo tomar el pre-workout o no. Yo decía, es que esa es la clase de gente que se atrae al grupo. Claro. Y eso se multiplica en el grupo cerrado del bootcamp,
que es un grupo mucho más amoroso, mucho más cerrado, mucho más familiar, y donde, o sea, tú te sacas un moco y todo el mundo te lo celebra. Es que yo fui tan feliz, yo asumí mi papel de mascota del bootcamp con el reto y todo eso, porque para mí eso no tiene comparación. Y para alguien que está tan aislado, y que todos estamos aislados en este momento, pero para alguien que necesita comunidad, eso no tiene comparación. Exacto. Ya te quité un montón de tiempo hoy, así que con eso me voy a ir y te voy a dejar ir. Y, ay, por favor, dale saludos a doctora Marisol, dile que la amo. Claro, que quiero sí. Que me saque la manteca, que me quede. Mejor sácatela con los bootcamps y la alimentación y vas a ver que no te la vas a tener que sacar de otra manera. Está bien, de pronto me duele un poquito menos. Y además se te va a quedar para siempre. Es cierto, claro, es cierto. Que aprendas y que mantengas. Eso es que yo, mi objetivo es ser Dolly. Así es como quiero ser yo. Yo quiero ser Dolly. Si te sigues apuntando, vas a ver que en meses, por ahí te vas a ver. Pero hay que darle y darle y machacarle. Hay que darle y darle y darle. Y entonces así, con esa tonada, te voy a dejar ir, Luis, muchísimas gracias. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en el bootcamp. Muy bien. Por aquí nos vemos. ¿Ok? Dale. Me avisas cualquier cosa. Voy a colgarte. Bueno. Bye, bye. Chao.